primero que vamos a hacer es la malla. Para ello cogemos la lana o el hilo que hayamos elegido, hacemos un nudo y empezamos a hilar. Para ello vamos a coger la lana, la pasamos por arriba del aro y por dentro. Y vamos tensando. Pasamos por arriba del aro y por dentro, intentando que la distancia entre los puntos sean más o menos iguales y acordándonos siempre de tensar. Una vez que lleguemos, que damos la vuelta, hacemos la última vuelta y seguimos haciendo lo mismo, pero esta vez por dentro de lo que ya hemos hecho. Si se nos es un poco difícil, lo que vamos a hacer es recortar un poco del ovillo de lana. Ya lo he recortado y seguimos tejiendo la tela de la misma manera que lo hemos hecho al principio y acordándonos de ir tensando cada vez que damos una vuelta. La palabra trapasueños proviene del inglés dreamcatcher. No obstante, en la lengua de los Ojibwa, de los cuales es propio este amuleto, se llama Asabik Kesin, que significa araña, aunque también se le conoce con el nombre de Nag Wahan, o cepo de los sueños. Cuenta la leyenda que había una mujer araña llamada Asirikasi, que cuidaba a la gente de la tierra. La mujer araña velaba por toda criatura de nuestro mundo, inclinándose sobre las cunas y las camas de los niños y niñas mientras tejía una fina, delicada y fuerte telaraña que era capaz de atrapar todo mal entre sus hilos y hacerla desvanecer al alba. Cuando su pueblo se dispersó por América del Norte, le comenzó a resultar muy complicado cuidar a todos los niños y niñas, por lo que las madres y abuelas tuvieron que comenzar a tejer redes con propiedades mágicas que atraparan los malos sueños y las pesadillas, protegiéndole así a sus niños y niñas. La antigua leyenda de los indios Ojibwa sobre los atrapasueños habla de que los sueños pasan por la red filtrando y deslizando los buenos sueños a través de sus suaves plumas hasta que llegan a nosotros y nosotras. Los malos sueños, sin embargo, son atrapados en el tejido y mueren con el primer haz de luz del día. Tradicionalmente, los Ojibwa construían los atrapasueños atando hebras de sauce alrededor de una argolla circular de unos 9 centímetros o con una forma de lágrima, resultando una red similar a una telaraña, hecha a su vez con fibra de ortiga tejida de color rojo. Lo cierto es que no podemos asegurar que los atrapasueños alejen o no los malos sueños, las malas energías o las malas vibraciones, pero sin embargo, a mí personalmente me gusta creer, porque creo que creer es crear. Y creo que todavía queda mucha magia por descubrir.